once draw me in like a bright glow in a dark night. I think I fell for you. Darkest before the dawn, they say, when stars will refuse to shine. Right when you turn the corner, across the... Hola, nosotros somos Caballeros Cinco Soles y el día de hoy estamos para otro episodio de Trivia Mi Clan. Esta es una ocasión especial porque es el último episodio de nuestra primera temporada y en esta ocasión estamos con Hannah como nuestra invitada especial. Hannah, ¿cómo estás esta noche? ¿Lista para las preguntas? Sí, lista. Excelente. Bueno, Hannah está en esta ocasión. ¿Quién? ¿Cómo estás esta noche? Lista para la victoria. Vamos a aplastar cabezas. ¿Verdad, Hannah? Perfecto. Sí. Bueno. Excelente. Equipo Hannah Jen viene con todo esta noche, con toda la actitud. Y del otro lado tenemos al equipo de Lorro y Topaz. Lorro, ¿cómo estás esta bella noche? Bien, yo solamente diré que por primera vez estoy feliz de no ser equipo con Jen, ya que tú eres el presentador de esta noche. Así que... No les creas, Ana. No tengas miedo, todo está bien. Son unos dramáticos, que no te equivoques. No te preocupes, ya me vengué. Ya se vengué. Perfecto. ¿Y Topaz? Estoy perfecto, estoy preparado mentalmente, vengo de una racha mal, pero si el Cruz Azul el día de mañana puede ser campeón, nosotros hoy también podemos ganar. Todo se puede el día de hoy. Y si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse y de cualquier forma, si les gusta nuestro contenido, no olviden darnos like aquí y en todas nuestras redes sociales. Muy bien, les explico rápidamente de qué se trata el juego. Tenemos tres datos principales y un dato misterioso. Los datos principales son cultural, deportivo y geek. Cada ronda va a salir un dato. Se le hará preguntas a todos los integrantes de esta noche. Los equipos irán acumulando puntos y veremos, bueno, ¿quién va ganando? También puede haber robo de puntos, pero cuidado porque en el robo de puntos pueden también perder un punto. Sí, como Jen lo está imitando en estos momentos, como azafata de así se pone un cinturón, justamente así van a estar sufriendo. Y bueno, finalmente veremos para una quinta ronda donde veremos si hay desempates, si al menos empata. Veremos qué sucede esta bella noche. Entonces, empezaremos con nuestra invitada. Porque, claro, es nuestra invitada, hay que ser buenas personas. Y el dato con el que empezamos esta noche, para que vean la bolsita mágica. Sí, la bolsita. Que no esté haciendo trampa. Hagan sus apuestas. Digo cultural. Deportivos. Esta noche, Jen empieza con una racha. Empezamos con el dato cultural. Ahí está. Muy bien, chicos. Vámonos. No. Ah. Pero se hizo el esfuerzo. Muy bien. Hannah. Ok, ¿estás lista? Sobre la mitología nórdica, vas a tener un minuto para responderla y vas a tener tres comodines. Ok, te puedes equivocar tres veces. Si te equivocas una cuarta, ahí se acaba. ¿Lista? Ok. Sobre la mitología nórdica, ¿cuántos hijos tuvo el dios Loki? Empieza tu tiempo. Nada más necesito el número. ¿Dos? ¿Una? No, ninguna de las dos. Ay. Te quedan un comodín más y bueno, la respuesta correcta. No puedo usar una pista. No. Tristemente, no. Vamos a empezar tranquilos. Te diré que ha tenido hijos no humanoides. E hijos humanoides. Sí, nadie sabe cómo tuvo ese tipo de hijos, pero... Bueno, ya sabe que son varios tipos de hijos. A ver si eso le sirve de algo. Lo más gracioso es que... 15 segundos. ¿Unos 6? ¿No? Eso es correcto. Tuvo 6 hijos el dios Loki. Muy bien, y así es como obtiene el primer punto Hannah para su equipo. Ok, muy bien. Ahora vamos con Lorro. ¿Estás listo? No, definitivamente no, pero dale. Muy bien. Ok, ahora. Por un punto vas a tener un minuto y vas a tener dos comodines.
Ok. Menciona la capital de Moldavia. Empieza tu tiempo. No nos debimos haber burlado. Sí, yo creo que no. Y ya pensando en su pregunta, ¿qué le va a tocar? 50 segundos. Sí. Tú lleva, piénsalo. Tienes dos comodines. Te la puedes llevar tranquilo. Mientras tanto, los de Hanna, ¿qué tal el clima allá? Ah, está haciendo mucho calor. Sí, está haciendo bastante calor. Pero todo ¿dijo Moldavia? Sí. Dije Moldavia, es correcto. No puedes buscar, Jen. No puedes buscar. No. Y, por cierto, te quedan todavía 20 segundos. Vas bien. Dices cualquier cosa que se te venga a la mente, si es que se te viene algo. Hanna, te recuerdo que si Lorro no la tiene bien, tienes la oportunidad de robar, por si lo quieres ir pensando también. Es que si él no sabe, yo mismo. No. Lorro, tu tiempo se acaba en... ya. Se acabó lo del tiempo. Lo siento, Lorro. Hanna, Jen, ¿quieren robar ese punto? Yo sé que lo quieres robar, Jen, Hanna ya está mandando dos. No, gracias. ¿Pero Jen? No. ¿Jen la está dudando? No, me arriesgo, no. Está bien. Esa pregunta se pierde y, bueno, Jen, te toca. ¿Estás lista? Va. Ok. Ahora, vas a tener tres comodines. ¡Ay! Menciona el lugar de nacimiento de Elon Musk. Empieza tu tiempo. Que menciones el país es suficiente. Ah, ok. Elon Musk. ¿Qué ubicación es? Millonario, SpaceX, creador del Tesla. ¡Ay! Me lleva la gran verdad. ¿Cómo se llamaba esa cosa? Enemigo de Johnny Depp. El que le puso a su hijo de la manera más extraña posible. Ah, sí, sus hijos que tienen nombres con números. Hanna, lo siento, pero si Jen la tiene mal, no vas a poder hacer robo de puntos. Lorro y Topaz sí pueden hacerlo. Robo de puntos. Confío plenamente en que Lorro la sabe. Bien, te quedan 20 segundos. Te recuerdo que tienes tres comodines. Puedes intentarlo. Tienes tiempo, tienes oportunidad para hacerlo. Nadie te va a ahorcar. Aquí tienes 10 segundos. Tú di e intenta. Capaz si la atinas. No, sí. Tres comodines. Tres. No, voy a rodear. Uno. Lo siento, Jen, pero ya te ha acabado tu tiempo. Por los mismos tres comodines y un minuto. Topaz, Lorro, ¿lo quieren intentar? Yo no sé mi jefe. Jefecito, ¿usted lo quiere intentar? Vamos con todo, no pasa de que tengamos menos uno, ¿verdad, muchachos? Excelente. Quede claro, nunca ha ocurrido que algún equipo tenga menos de cero puntos, entonces será esta la noche. Como no, Lorro ya le salió. Yo no fui. No. Sí, hay un menos uno, sí. Está grabado. Hay un menos uno grabado. Pero no fui yo. Punto extra para quien encuentra ese menos uno. No es cierto, es broma. Topaz, ¿quieres que te repita la pregunta? Por favor. Ok. Menciona el lugar de nacimiento de Elon Musk. Empieza tu tiempo. Estados Unidos. No, Estados Unidos no es donde nació Elon Musk. Tienes todavía dos comodines. Australia. Australia no es donde nació Elon Musk. No. Eran mis dos opciones, estoy muerto. Si te hace sentir mejor, geográficamente te estás acercando. Okay. Más o menos. ¿Qué dijo? Australia. ¿Tienes medio minuto? Sí, dijo una palabra bien. ¿Cómo bien? Pero ya no puedes robar, Jen. Bien, se te ha acabado el tiempo. ¿Nueva Zelanda? Eso no es correcto y todavía tienes una oportunidad más que tiene que ser la correcta y tienes 10 segundos. Demonios, tiempo demonios, corre. No pasa nada. 2-1. Alemania. Lo siento, Topaz. Es incorrecto, pero además ya se te había acabado tu tiempo. Ese es incorrecto. No les voy a decir lunes, pero... Me dolió. Van menos uno, Lorro, Topaz. Y Topaz, ya que has hecho el esfuerzo, puedes reivindicarte y es que te toca a ti esta pregunta.
Con las preguntas no creo, ahora, pero dale. Va a ser sobre la mitología nórdica. ¿Estás listo? Ok. ¿Cuántos comodines? 3 comodines y 1 minuto para responderla. Uf. Ok. ¿Cuál animal jala el carruaje de la diosa Freya? Empieza tu tiempo. Yo hablé de eso. Rorro habló de eso. Yo también hablé de eso. Y eres nuestro jefe y ves nuestros videos, se supone. No. La mitad los ve Frida, en donde esté. Frida. Sí, sí, o sea, ¿en sí tiene un nombre o es la criatura? No, nada más el tipo de animal que es. Si te hace sentir mejor, tiene su forma real. O sea, si existe, nada más que está un poquito dramatizado. Ajá, te queda medio minuto. Poquito, digo que demasiado. ¿Caballo? Poquito. No. No es correcto. No está jalado por caballos ese carruaje. Es un carruaje especial. 15 segundos. 2 comodines más. Dos comodines más, es correcto. 10 segundos. 2 comodines. ¿Puedes aprovecharlos? Sí, pero es que no se me ¿Puedes intentarlo? Ninguno. ¿Son animales? ¿Tú solo dilo? ¿Lo siento, Topaz? No se me ocurre ninguno más. No pasa de que la tele como Boric ayer con el rugido del tiranosaurio. Puedes decir hasta que la tienes. Esa es una, Hannah, para que sepas, y nuestro público, la única razón por la que tenemos comodines es porque hacíamos eso, decíamos nombres de lugares, países, animales, personas, hasta que latinábamos algo. Ya sí, no nos dejan. Eran buenos. Lo sí. siento. Pero Hannah, Jen, ¿quieren robar este punto? ¿Quieres robarla, Hannah? Yo no me arriesgo, gracias. yo sí, porque tengo un peluche de eso. Ok. Entonces, ¿quieres que te repita la pregunta? Si no... Mejor sí, ¿por qué no voy a decir que lo esté confundiendo como lo de las frutas? Okay. De la mitología nórdica. Okay. ¿Cuál animal jala el carruaje de la diosa Freya? Empieza tu tiempo. ¿Cuántos comodines tengo? Tienes 3 comodines. A ver, si mal no estoy, es un jabalí. Eso es incorrecto. No, sí, lo estoy confundiendo. 2 comodines más. 2 comodines más. No. Todavía lo puedes intentar. Entonces, si no es el estaba segura que era el jabalí. Tic-toc. Vamos, corre tu tiempo. Todavía tienes medio minuto y los suficientes comodines. Creo que ya me acordé, pero desgraciadamente ya. Desgraciadamente es muy tarde para ti. Lo siento, Topaz. El caballo. No decepciones a Hannah. La veo que está sufriendo, la veo que te ve así como de no vas a perder el único punto. ¿No es un toro? No son toros. Ok, no son toros. 10 segundos. Sí. Bueno, dan un bizcocho y ahora tiempo. Solo quedan 8. De los 8 que quedaban, de los 8 que quedaban. Es que según yo hicieron jabalí. 1. Lo siento, pero no era un jabalí. Bueno, así termina nuestra primera ronda que fue de dato cultural. Tristemente, terminamos con un marcador de 0 por parte de Jen y Hannah y -1 por parte de Topaz y Lorro. Si les hacen sentir mejor, Hannah y Jen van bien, van ganando. Y ahora nos preparamos para nuestro siguiente dato, que el segundo dato de esta noche es el dato y habrá sus apuestas. Hannah, ¿qué dato crees que sea? Deportivo. Lo siento, pero no. Es el dato geek. Perfecto. Entonces, empezamos con Lorro. ¿Estás listo? 50-50. Perfecto. Vas a tener 2 comodines. Ok. 1 minuto, como siempre, es en el universo Star Wars. Y tu pregunta es... Ay, Dios. ¿Qué edad tenía Anakin Skywalker cuando construyó su primer sable de luz? Empieza tu tiempo. ¡Fuck! 2 comodines tengo. 2 comodines tienes. Ok. Voy a decir la primera que se me da la cabeza, 10 años. Eso es incorrecto. ¿Te queda un comodín? 12. Eso es correcto. Anakin Skywalker tenía 12 años cuando hizo su primer sable de luz y así es como ganas 1 punto para tu equipo. Muy bien. Nosotros ahora vamos con
Bien hecho, los Rodgers, igualamos a cero. ¿Quién sabe qué estábamos? Ya van empatados en el 0-0. Ahora vamos con Jen. Jen, ¿estás lista? No, ya no. Te voy a dar la oportunidad. Hay universo Star Wars, universo Marvel, universo DC. ¿De qué prefieres? Me lleva la gran fruta. Todas están feas. ¿De qué prefieres? Híjole. Híjole. Tranquila, Hanna, tranquila, Hanna. Tú eres nuestra invitada. A ver, no voy a decir que te daremos un trato especial, pero estás protegida por Dios, que en este caso soy yo. Muy bien. Ahora, Marvel. Ok. ¿Estás lista para tu pregunta? Vas a tener 4 comodines. Ahora. Así debe estar. Sí. Okay. Está desquitando, pero no te preocupes, Ana. Yo me desquité peor. En el universo Marvel, Doop es una criatura flotante verde que es el resultado de un experimento durante la Guerra Fría. Este personaje sufrió la explosión de su cerebro, pero sobrevivió. ¿Cómo sobrevivió? Empieza tu tiempo. Man. De una vez voy adelantando, Topaz. Ni en pedo me la sé. Ni yo, o sea, vamos mal, o sea, hay que ir tranquilos. Si no, si vamos a sentir mejor. Todas las preguntas que le estoy haciendo son, se pueden sacar de la nada. O sea, si se la sacan de la manga una respuesta, posiblemente esté bien. Repíteme, o sea, bueno, la pregunta, repítemela resumidamente. Ok, hay un personaje verde flotante llamado Doop. Le explotaron la cabeza, el cerebro, pero sobrevivió. Ajá. ¿Cómo sobrevivió? Te voy a dar 30 segundos más. Tienes que darme la explicación. Te quedan 40 segundos. ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo sobrevivió una masa verde a la explosión de su cerebro? No sé, demasiado anime porque digo, se regenera. Es un buen intento, pero es incorrecto. No se regenera. Okay, no, bueno, no regenera su cerebro. Tampoco lo reconstruyen. No, tampoco lo reconstruyó. Okay. ¿Tienes dos comodines más? ¿No? Sí, no. No sé, ya no se me ocurre otra cosa. Más que regeneración. No lo reconstruyen. 4. Tuvo suerte, 3, yo qué sé. 1. Sí tuvo suerte, pero no, esa no fue la razón, lo siento. Topaz y Lorro. ¿Quieren robar? No, gracias. ¿Aventuran? Están empatados ahorita. Pueden aventurarse sin mayor problema. Estamos bien, no, con el empate. Volver al menos uno. No quiero volver al menos uno. Ok, perfecto. Vamos con Topaz. ¿Estás Parece listo? Bien. Estoy preparado. Y ahora vamos con Topaz para tu pregunta de Dato Geek. ¿Estás listo? Es del universo DC. Vas a tener 3 comodines. ¿Preparado? Que va, que va. Dispara, dispara. Mira. Dispara, okay. Compadre, dispara. No le digas. ¿Cuál es el superpoder principal de Color Kid, miembro de la Legión de Héroes Sustitutos? Empieza tu tiempo. Madre de Dios. ¿Me repites la pregunta? ¿Resumida o completa? Completa. Del universo DC, ¿cuál es el superpoder principal de Color Kid, miembro de la Legión de Héroes Sustitutos? Hey, lanzar rayos de colores. No, es un buen esfuerzo, pero no. ¿Cuántos rayos comodines me quedan? Te quedan 2 comodines. Buena deducción. Color. Sí, sí, sí. Sí, es una muy buena deducción, no lo voy a negar. ¿Qué más podrá hacer? Color. Que es un poder, ¿verdad? Me dijiste un poder. ¿Un es ataque? Un superpoder. Es un superpoder, no necesariamente de ataque. Puede ser de ataque, pero no necesariamente. ¿Rapidez? ¿Soy muy rápido? No, eso no es correcto, no es rápido. ¿Cuántos me quedan y cuánto tiempo? Es un comodín y tienes 5 segundos. ¿Superfuerza? No. ¿Aliento de hielo? No, lo siento, pero Color Kid no tiene aliento de hielo. Lo siento, Topaz, ahí se te perdió tu punto. Hanna, ¿quién? ¿Quieren robar punto? ¿Te la sabes, Hanna? ¿Por qué? ¿El superpoder de este chico?
¿No quieren intentarlo? ¿Me puedo arriesgar? Por supuesto. ¿Estás así? Bueno. Sí, sí. Te repito la pregunta. ¿Te lanzas así directo? ¿Vale? ¿Sí, la pregunta? Ok. Sí. Del universo DC, ¿cuál es el superpoder principal de Color Kid, miembro de la Legión de Héroes Sustitutos? Empieza tu tiempo, tienes 3 comodines. 3. ¿Superfuerza? No es superfuerza. Lo siento. Puedes ganar. Si sirve de ayuda, el primer intento de Topaz fue un muy buen intento. Lanzar rayos de colores, pero no es correcto. Ay, pasados. ¿30 segundos? ¿Vuela? ¿No vuela? Lo siento, ¿no vuela? Sí. ¿Cuántos tengo? Tienes un comodín más y todavía podrías intentarlo una vez y tienes 20 segundos. Vamos, tú puedes. Sí. Color. Lo único que se me ocurre. 5 segundos. No sé. Lo siento, pero se te acabó tu tiempo. Lo siento. Hicieron un muy buen esfuerzo, pero se acabó su tiempo y pierden un punto gracias a eso. Y así es como volvemos a ti, Hanna. ¿Lista para tu pregunta? Espera. Sí, ¿no? Sí. Ok. Es del universo Star Wars. ¿Estás lista? Ay. Bueno. Espera. Ok. ¿No has visto Star Wars? Ok, entonces, ¿qué te agrada más? ¿Marvel o DC? ¿En cuál te sientes más fuerte? Marvel. Ok, perfecto. Sí. Hagamos esto. Tú vas a tener 3 comodines desde el universo Marvel. ¿Lista? ¿Para tu pregunta? Muy bien. ¿Quién fue? O bueno, ¿quién es? No sé si fue o es, ya no estoy seguro, pero ¿quién ha sido la única superheroína humana que ha derrotado a Thanos por sí sola? Empieza tu tiempo. Wanda. No, lo siento, no es Wanda. Se ha derrotado así por completo, así lo dejó hecho basura. Tengo una idea. Yo también, pero no estoy seguro. Yo tampoco. Humana. Sí, cierto. Ya me acordé. Qué gente, no te sientas presionada. No los escuches. Silencio. Si no me falla la memoria, se hicieron muchos memes de eso. Es que aquí no tengo la punta de la lengua. Tienes 25 segundos todavía y tienes bastantes comodines. ¿Tengo 2 o tengo 1? Tienes 2 comodines todavía. Y tienes 10 segundos en el reloj. Vamos, ¿tú puedes? No es una... No, no es cierto, nada. Dilo. No, es que está completamente diferente esa película, ¿no? Se te acaba tu tiempo en 3, 2, no, okay. 1. Lo siento, se te acabó tu tiempo. Lorro, Topaz, ¿quieren intentar hacer el robo de puntos? Pero yo robé y fallé, ¿sí puedo? ¿O no? Tú no puedes, es un muy buen punto. Topaz no puede, Lorro sí puede. Topaz, ¿estás dispuesto a que regresemos al punto negativo y empatar de nuevo? Sí. Arriesgate. Creo que estamos conectados, creo que tenemos el mismo en mente. Lorro, ¿te repito la pregunta? Sí, por favor. Ok, bien. Del universo Marvel, ¿quién ha sido la única superheroína humana que ha derrotado a Thanos por sí sola? Empieza tu tiempo. Ok, según yo, fue la Chica Ardilla. Eso es correcto, fue la Chica Ardilla. Fue tan bizarro. La Chica Ardilla, también conocida como The Ring Green. Muy bien, muy bien. Bien hecho, Lorro. Y así es como pasan de 0 puntos a 1 punto. Y así es como terminamos también nuestra sección Geek. Terminamos con Lorro y Topaz 1 punto. Y Hanna y Jen menos 1 punto. Muy bien. Y nos preparamos para nuestra tercera sección de esta noche. Ahora solo nos queda... Se salió un papel. Ahora solo nos queda dato deportivo o el dato misterioso. Vamos con dato deportivo. Yo sé que sí. ¿Estás segura?
Lo sí, siento, sí. Jen, pero nos tocó el dato misterioso, que son criaturas mitológicas. Ya vimos todos. Miércoles por la tarde. Saludos a Boric, saludos a Boric. Empezamos, me parece, con Jen. ¿Otra vez? Jen. Ah, caray, no hemos empezado contigo, hemos empezado con Hanna y con Lorro. Jen, es correcto. Contigo. Es correcto. Correcto, gracias. Ahora, Jen. Ok. Ok. No lo sé. Ok. Ya sé. Esta pregunta es algo que no hemos tenido hasta ahorita en el canal. Finalmente me vas a tener que decir el lugar de donde es la criatura que te voy a describir. Yo te describo una criatura. No te voy a decir nombre de la criatura, te voy a describir la criatura. Y tú me vas a decir, ya sea de qué mitología es o de qué país es. Ok, a ver. ¿Qué? ¿Cuántos comodines tengo? Para esto vas a tener, lo siento, nada más 2 comodines. Ok. Ok, entonces, ¿estás lista? A ver. Esta criatura vive en el fondo del mar y hace zozobrar a cualquier barco cuyo capitán o tripulación se atreva a hablar con él. Según las historias, cuando se enfurecía, le pedía a los tripulantes un barril de madera para poder ahogarlos con el barril de madera. La forma de salvarse de esta criatura era dándole un barril de madera que no tuviera fondo. Empieza tu tiempo. ¿De qué país es esta criatura? Ok, tengo otro. Tienes 2 comodines. ¿De qué país o qué mitología también se puede, verdad? También se puede la mitología. Todavía tienes mucho. ¿Mitología griega? Eso es incorrecto, no es griega. No es una criatura griega. Ah, es que sí, tengo la idea de quién es, pero no sé. Recuerda que es una criatura. Sí. No es un dios, no es un semidios. No, pero sí, ya lo había escuchado antes. Ay. 20 segundos, Jen. Si tienes opciones, es el momento de soltar. ¿Nórdica? Lo siento, pero no es una criatura nórdica. Todavía tienes 10 segundos y tu último intento. 5, 4, 3. Prehispánica. 2, 1. Se me ocurre otro. Lo siento, no es prehispánica tampoco. Ahora. Le sé qué es, pero no sé dónde es. Ahora, ¿los rotopas quieren robar este punto? ¿Lorro? ¿Puedo intentar? Adelante, porque yo no tengo ni la más mínima idea. Yo sí. Perfecto, sé por lo jefe. Del barril. Antes tengo una pequeña duda. ¿Salió en el video de monstruos marinos que realizaste hace tiempo? Es correcto, salió en el video de monstruos marinos que realizaste. Ok, entonces vamos con todo, muchachos, venga. ¿Te leo la pregunta de nuevo? No, nomás cuántos comodines. Tienes 2 comodines. Va. Y empieza tu tiempo ya. Japonesa. Es correcto, es una criatura japonesa. Sí, muy bien. El barril era muy bien. Por si queda duda, son los umibosu. Si buscan, son criaturas súper raras, están muy raras, pero ahí existen las criaturas. Todas las criaturas japonesas son extrañas. Son extrañas, además que los ahoguen con sus propios barriles y la solución es darle un barril sin fondo, es una cosa muy curiosa. Pero no estamos aquí para juzgar mitologías, no estamos aquí para juzgar a nadie. Eso le da un punto a los Ruitopaz. Muy bien, van bien. Y es su turno, chicos. Empezaremos con Topaz. ¿Estás listo? Sí, va que va. Va a volver a ser la descripción de una criatura y tú me vas a tener que decir de qué mitología o de qué país es. Y, ok, empiezo con la descripción. Esta criatura, bueno, estas criaturas viven en los hogares y ayudan en los quehaceres a cambio de comida. Solo salen de noche cuando limpian, elaboran mantequilla y muelen el grano. Tienen forma humana, aunque son muy pequeños, y tienen el rostro arrugado. Les encantan los objetos brillantes, pero odian que los humanos critiquen su trabajo, hecho que provoca que se sientan insultados y deshagan todo lo que han hecho para ellos. Empieza tu tiempo. ¿Cuántos comodines tenía?
Vas a tener dos comodines. Ok, irlandesa. Eso es incorrecto. No son irlandeses, lo siento. Te quedan otras dos o tres sopas. ¿Cuántos me quedan? ¿Dos? Quedan, te queda un comodín y, bueno, la respuesta correcta. Entonces, tienes bastante tiempo, puedes intentarlo. No, sí, había escuchado algo. Sí, sí, yo también, pero no. Ajá, es que sí me suena, pero no sé de dónde lo escuché. ¿Escandinava? Escandinava, déjalo checo, pero sigue pensando, porque según yo... Escandinavia... abarca... Sí lo he escuchado, sí lo he escuchado. Lo siento, pero no. Porque Escandinavia abarca Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia, y no es de ninguno de esos. Te quedan 10 segundos. Estoy entre dos países. Y el esfuerzo final. Y este intento final. Recuerda que también puedes decir de qué mitología es. Y se acaba en 3, 2, 1. Nueva Zelanda. Lo siento. Eso también es incorrecto, pero ya se te había acabado tu tiempo. Creo mantequilla. Hanna, ¿quieres intentarlo? No, estoy bien. ¿Estás bien? Ok, está bien. Ajá. Pobrecita, ya no tiene miedo. Okay, okay, dejaremos esa pregunta pasar. Y de hecho es tu turno, Hanna. ¿Estás lista? Esto es distinto. Esto es. Tienes que mencionarme dos criaturas de la mitología mesopotámica. Ay. Empieza tu tiempo. Tienes tres comodines. Híjole, pues. Ya sé cuál. No tengo ni la más mínima idea, la verdad. No te preocupes, es el fuerte. Tú medítala. Yo no hubiera tenido idea tampoco, no te preocupes. Pero eso es porque yo soy tonto y la verdad es que no he leído nada de mitología. Yo tampoco he leído nada de esas cosas, la verdad. ¿Se me viene a la mente algunos animales que están todavía en la actualidad? ¿Hay alguno? Creo que sí, ¿no? No estoy seguro. Por cierto, te quedan 15 segundos. Ese es el tipo de preguntas que voy a tener que buscar en el momento para asegurar que sus respuestas sean las adecuadas, porque son muchísimas criaturas. Empieza con un animal de ahorita, uno cinco, fuerte, largo, cuatro, grande. Tres. Tengo un kraken largo. Lo siento, pero se te acabó tu tiempo. Y el kraken no es mesopotámico. Lo siento. Topaz, Lorro. Sí. ¿Quieren intentar robar esta pregunta? Yo no puedo, es más. Topaz, según yo ya se había reseteado todo, pero... No, pero ahorita dije la... Ahorita robó. Sí. Ah, sí, es cierto. ¿Lorro? Shechen, pero no. Excelente. Muy bien. Y terminamos esta ronda de sufrimiento con Lorro. Según yo esta iba a ser la ronda más sencilla, pero Lorro, ¿estás listo? No. La ronda más sencilla. Nadie ha adivinado nada. Ok. Te voy a describir una criatura. Tú vas a decir mitología o de dónde es. ¿Estás listo? Okay. Dale. Okay. Esta criatura se representa mitad terrestre, mitad marina. La parte superior de su torso se puede representar como un elefante, un ciervo o un venado. Y la parte inferior, como una cola de un animal acuático. Suelen ser peces, aunque a veces han llegado a ser hasta delfines y otras criaturas. Empieza tu tiempo. No se me ocurre nada, pero me acordé del capítulo de Bob Esponja cuando van de campamento y sale el oso pez. Y es como de... ¿Verdad? No es el oso pez. No te lo consideraré como respuesta porque sé que chiste, pero no. No es el oso pez. A ver. Si les hace sentir mejor, yo hablé sobre esta criatura en algún momento. Sí, pero tome en cuenta que yo llevo 2 o 3 meses en el canal. No me interesa. Vean nuestro contenido, gracias. Vean nuestro contenido, no olviden seguirnos. Él tampoco ha visto mis videos. Si en algún momento los invitamos, ya sea les toque sufrir conmigo, les toque sufrir con Jen, Topaz o Lorro, ya sabrán de dónde sacamos algunas preguntas, no todas. Sí. Por decir algo, diré de la mitología. No, no sé si decir mitología, pero decir de la India. Eso es... Correcto.
¿Verdad? Dicen elefante y es lo primero que se te ocurre. No, pero también dijo ciervo y venado también... y es como de... Oh. Muy bien, no, es que muy bien. Son... Eso fue atinarle. Como ya con la probita. El punto porque, como todo el tiempo con tus preguntas, pero muy bien. Y así es como hemos terminado con nuestro dato mitológico. Y llevamos un puntaje de 3 puntos para los Ritopas y de -1 para Hannah y Jen. No se preocupen, todavía se puede salvar porque todavía nos queda nuestro dato deportivo. Ya ni siquiera lo voy a sacar, ya sabemos que es el dato deportivo. ¡Ay, madre, esto va a estar divertido. Vamos a empezar con Topaz. Topaz va a ser de estas preguntas que te encantan. Ok, el equipo Chispita viene con todo. El equipo Chispita viene con todo, pero trae a su hermano Chispita. Y es lo que viene en esta ocasión. Topaz, con 2 comodines. ¿De qué país es el equipo de fútbol, soccer, Abuelos DC? Empieza tu tiempo. 2 comodines, ¿verdad? 2 comodines. Chile. Eso es incorrecto, no es de Chile. ¿Cómo dijo que era algo de DC? Abuelos, dijo. Abuelos. Uruguay. Eso es incorrecto, no es Uruguay. No me voy a arriesgar. Sí, nadie se va a... Estás muy cerca, pero todavía no lo adivinas. Espero que no tenga nada que ver con el comentario que dije la última vez. Sí, como dije, que es algo porque todos están perdidos. No, no tiene nada que ver. Ok. Paraguay. Eso es incorrecto. No es de Paraguay. Chicas, ¿quieren hacer robo de puntos? Puede que me arriesgue, pero me da miedo. Ya da miedo. Intentarlo. Puedes intentarlo, por supuesto que puedes intentarlo. ¿Estás cerca lista? De Uruguay. Estaba. Es que depende de qué tan cerca digas cerca, ¿no? O sea, el continente. O sea, el continente es correcto. Okay. Deja. Nada más deja recuerdo en un mapa porque mi vida. No me da como para dominar el No más di, ¿colinda con Uruguay o no colinda con Uruguay? Ajá. No colinda con Uruguay, no colinda con Uruguay. Pero es de Sudamérica. Pero es de Sudamérica, es correcto, eso sí es correcto. Okay, ya te quité 3, Hanna, te quité tres sí. Ahí de Sudamérica. ¿Quieres intentarlo? Sí, bueno, sí. Muy bien, vamos, ¿quieres que te repita la pregunta? Por favor. Muy bien. ¿De qué país es el equipo de fútbol, soccer, Abuelos DC? Empieza tu tiempo. ¿Perú? Eso es incorrecto, no es de Perú. No se me hubiera ocurrido. Pero estás muy cerca. Ahora sí estás muy cerca. ¿Y si es de...? ¡Ah! Tú no lo digas, tú no tienes la oportunidad. ¿Colombia? ¿No es de Colombia? ¿Tienes tu último intento? Dijo Panamá. ¿Dijiste Panamá, Topa? No. Y aparte, no es por ahí, no es por ahí. Sí, no, está no. Súper cerca de Perú. Piensa en algo de por ahí, la Zambiña o algo así. Igual está súper cerca de Colombia. Me fui geografía, por eso. ya, se me olvidaron las... ahí lo tienes. Todavía tienes tiempo. No sé... donde suda América. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Todavía tienes 15 segundos. Sudamérica. Cerca de Perú, cerca de Colombia. No sé por qué me iría por el más grande que está ahí, pero no sé si sea ese. Sí. Jen dice que donde suda América, pero con una razón. Y te queda. Tengo. 4. No, 3, no sé. Ya, se olvidó. Lo siento, pero pierden otro punto. Eso fue muy buen intento. Estoy muy tentado a decirlo porque en verdad estuviste muy cerca. A ver. Ecuador. Ay, Ecuador. Sí, estaba súper cerca. Yo estaba pensando en Brasil. Ah, yo pensé que era de Argentina. No era Brasil, era Ecuador. No, de hecho, por eso dije que si tenía algo que ver con el comentario culero que hice la última vez. Ah, no tenía nada que ver. Y nadie tiene por qué recordar eso. Y Hannah, es tu turno. ¿Estás lista?
Te voy a hacer la descripción de un deporte y tú me vas a tener que decir el nombre de ese deporte. No tienen, busqué que no tuvieran nombres muy raros, son nombres bastante literales, porque si eso sirve de algo. Okay. Entonces, ¿estás lista para el deporte? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, empiezo con la descripción. En este deporte, un montón de personas se reúnen a lo alto de una colina. Desde ese lugar alto se hace rodar un alimento y la gente corre detrás de ese alimento. Usualmente terminan cayéndose mientras corren de bajada en la colina porque pues, la humanidad es una cosa muy curiosa. Y bueno, la primera persona que atrape este alimento es la persona que gana ese evento. Empieza tu tiempo. En mi vida había escuchado ese deporte, la verdad. Por dos. Tres comodines. Con decirte que hay un deporte que consiste en cargar las piedras pez que puedas. Sí, ahorita es... si te sirve algo, tienes que adivinar cuál alimento es. ¿Qué es lo que hacen para alcanzar ese alimento? Y ya, ese es el nombre del deporte. ¿Es de origen animal o algo? ¿Es de origen animal? Sí, es un alimento de origen animal. Hacerlo rodar. Sí, de hecho está ingracioso porque, o sea, literalmente ves como un chingo de changos van corriendo por la colina y, o sea, se empiezan a caer unos con otros. ¿Y Hanna, qué dijiste? Nada, no. ¿Ya tienes tiempo? Ay, hay una araña ahí. No sé, esquiar algo. No es esquiar, lo siento. Bueno, ¿puedo preguntar si el nombre del deporte está difícil? No, como te dije, es con que adivines qué alimento están siguiendo y cuál es la acción que hacen para seguirlo, ya ese es el nombre del deporte. Okay, es un nombre construido. ¿Es de un animal o es fruta? ¿Es de origen animal, es correcto? No sé, un cerdo. No está vivo el alimento, para empezar. ¡Ay, no está vivo! No hacen girar a un cerdo, no. Eso sí sería divertido. No, o sea, es de origen animal, no es un animal, o sea, no es carne, es de origen animal. No sé. No, tienes un poquito de tiempo, como 15 segundos. Pero es de origen animal, entonces es procesado y lo avientan, ¿no? Es procesado y lo avientan. Sí, sí, correcto. Sí. No tengo la menor idea. Humanidad. Yo la verdad. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Lo siento, Hanna, pero se ha acabado tu tiempo. Equipo contrario, ¿hacen robo de puntos? ¿Gorro? La verdad, o sea, no hay miedo. Arriesgate, hay puntos, arriesgate. ¿Tú has visto los videos? Es que nomás lo he visto en películas, entonces nomás es como de, ah, qué pendejo, se cayó. Y ya. ¿Te hago la descripción de nuevo? Es que no necesito la descripción, pero no la quiero robar, o sea. ¿Empiezo a contar el tiempo? Ya, dale, pues, dale. Ok, tiempo, tres comodines, date. Corrida de carne. No, es correcto. Corrida, sí, carne sí. No. Ahí va tu primer comodín. Sí, sí, sí. Ahora tienes dos. Corrida de... Diré pollo por decir algo. No es un pollo y no tiene nada que ver con pollo, es el alimento. Tienes todavía un comodín. Diablos, el repollo se va de mi opción. ¿Tengo que decir qué corte en específico es del animal o con decir...? No es un corte de animal. No es un corte de un animal. ¡Ulala, qué elegante la de Francia! Entonces, ya sé. Oh, ribeye, carrera de ribeye, ¿no? Carrera de Shilon, no, iba el Shilon rodando. Ajá. De esta carne japonesa que cuesta muchísimo, ¿cómo se llama? Wagyu. Wagyu, ajá. No. No sé, corrida de vaca.
Nope, no es corrida de vaca. Y ya se te acabó tu tiempo. Lo siento, sí, pero... los veo todos con muchísima duda, también se los diré. Es carrera de queso. Ay, persiguen un queso, queso por la colina. Cierto. Esa madre es inglesa, escoceta, algo así. No ¿vale? recuerdo. Estoy diciendo esa que es un madre, ¿Es Nueva Zelanda? Ahorita les digo. Es de algún país celta. Es lo que en sé. Inglaterra. Ajá. Sí, sí, desde sí. 1400. Desde y el año 1400. Esa madre es tradición cabroncísima, así en pueblitos bien alejados. Y así es como Lorro perdió un punto para su equipo. Lo siento, pero pues así son las reglas. Y ahora vamos con... con Lorro. Vamos con Lorro. Ah, ¿estás listo? Sí. Igual, ahora un deporte. Te voy a decir un vale. deporte y tú me vas a decir dónde se originó. Vas a tener tres penes. ¿Estás listo? Dale. ¿En cuál país se originó el Krav Maga? Empieza tu tiempo. El Krav Maga es brasileño, ¿no? No es brasileño, eso es incorrecto. Ahí va tu primer comodín. ¿Cuántos comodines dijiste que son? Tres comodines, ya ocupaste uno, te quedan dos. El Krav Maga, a ver si no es brasileño. ¿Israelí? Eso es correcto. El Krav Maga es de Israel. Maga. Suertudo de... Ok. Así es como gana. Eso de plano no fue suerte. O sea, sí sabía dónde era el Krav Maga, nomás no me acordaba si era brasileño o israelí. Ese yo lo sabía por los Simpsons. Bien curiosos sus casos. Y vamos con Jen. Jen, me estoy sintiendo piadoso esta noche. ¿Dónde se originó o descripción? ¿Dónde se originó? A ver, descripción. Quiero ver otros deportes así de curiosos. ¿Otros deportes curiosos? Ok. Ahora. Ok. Este deporte se construyó a partir de otras dos disciplinas. Uno es un deporte físico de contacto. Y otro es un juego de mesa. Básicamente lo que hacen es jugar varias rondas de cinco rounds del deporte de contacto y luego juegan 3 minutos del juego de mesa. Qué chistoso. No me la sé, pero está chistoso. Tiempo. Eso no me lo sabía. Con que adivines el juego de mesa y el deporte de contacto, ya ese es el nombre. ¿Cuántos comodines? Tres comodines. Contacto. Duda, ¿aplican llaves? ¿El deporte de contacto? No, aplican llaves. No aplican entonces llaves. Descarto ese. Ok. Se va. Eso te deja puros putazos, lo cual deja muchas posibilidades. ¿Tienes medio minuto? A ver, ¿el deporte puede ser karate? El deporte no es karate. No es karate. ¿El tai? Tampoco es tai. Ok. Y te consideraré eso como un comodín porque no estás intentando realmente sacar la pregunta, pero se te está acabando tu tiempo, Jen. Es la primera vez que escucho eso. O sea, está entretenido porque no es deporte tan común. No. Y de hecho, creo que son muy pocos países cinco, los que lo practican. 4, 3, 2, 1. Se acabó no tu tiempo. Idea. Topaz Lorro, ahora sí me parece pueden robar los dos. ¿Alguno de ustedes quiere robarlo? ¿Quiere intentarlo? Yo no. ¿Te robo de puntos? Lorro, te veo animadísimo esta noche para andar intentando robar puntos. ¿Quieres intentarlo? Pues puedo intentarlo porque sí lo había escuchado antes, pero no recuerdo cuáles son las disciplinas ni el juego. Lorro y sus aventuras por el mundo que de pronto escucha todo, de todo un poco. Sí, es que, como les digo, yo mis amigos me dicen mucho, sabes muchas cosas, pero la mayoría son cosas inútiles, o sea. Tal vez un poco. Si lo intentas, ¿quieres que te lea la descripción de nuevo? Primero. Empieza tu tiempo. Topas, hay problemas y me la aviento y pues no doy ni una.
No, no hay bronca, no hay bronca. De por sí nos vamos a ir al juego mortal porque la interventora me dijo que las reglas cambian. Tú ¿Qué? síguele, tú síguele. Interesante. Este juego que se construye minuto a minuto, no lo dudo. Okay. ¿Lorro? Sí, por favor, repíteme la pregunta, Alex. Ok. Este deporte se construye a partir de dos disciplinas. La primera es un deporte de contacto, Ajá. un deporte físico, y la segunda es de un juego de mesa. Okay. Este se juega en primero cinco rounds del deporte de contacto y luego 3 minutos del juego de mesa. Un Y juego de empieza tu tiempo. mesas. Según yo, el deporte de contacto es boxeo. Es correcto, el deporte de contacto es el boxeo. Y según yo, el juego de mesa es ajedrez. El ajedrez. No se me Eso es ocurrió el correcto, ajedrez. pero dame el nombre. Hey, dijiste que Ajedrez. diciendo. Ya lo tienes, solo me lo tienes que decir. A ver, o va a ser boxeo de ajedrez o ajedrez de boxeo. Una de dos. Boxeo ajedrez. El deporte es boxeo ajedrez. Voy a Muy comer. bien, Lorro. Les digo que estas cosas están medio inventadas. Bueno, así terminamos nuestra cuarta ronda. Y como este es el último episodio de temporada de Trivia Mi Clan, nos preparamos para una quinta ronda muy especial porque, según nuestra interventora, ahora los puntos valen el triple. Entonces, el equipo que vaya perdiendo puede alcanzar al otro equipo sin mayor problema, o el otro equipo puede dejar mordiendo el polvo al equipo que va perdiendo. Entonces, equipo que va perdiendo, Hannah, Jen, decidan. ¿Quién quiere que empiece esta ronda? ¿Quién va a empezar esta ronda? ¿Quién va a abrir esta ronda? Sí, Hanna, tú eres la Pueden invitada. elegir de ustedes, pueden elegir a Lorro, Topaz, pueden elegirme a mí, no, no es cierto, eso no se puede, pero pueden elegir Ojalá. a quien ustedes gusten. No, porque tiene todas las respuestas. ¿A Topaz? ¿A Topaz? Muy bien. ¿Vale? Topaz, aquí entra el otro cambio. Tú eliges cuál dato. Yo te voy a dar las opciones de preguntas más o menos en generalidades de por dónde van y tú vas a elegir cuál pregunta te agrada más, cuál pregunta te da menos miedo. Entonces, de nuestros cuatro datos, geek, deportivo, cultural y criaturas mitológicas, ¿cuál prefieres? Me voy por criaturas mitológicas. Muy bien, Qué de criaturas valiente. mitológicas hay dos opciones. Descripción de una criatura o que me menciones criaturas de alguna mitología. Ok. ¿Es una mitología rara o hemos hablado de ella en el canal? Rara. Rara. Me voy y te describe la criatura. Ok. Yo te voy a describir una criatura, tú me dices de qué país o de Déjame qué persino sobre ecología es. la Es correcto porque estaba dejando las difíciles hasta el final. Ok, ¿listo? Venga. Uf, ok. Esta criatura o estas criaturas les cuelgan las orejas hasta los hombros. Algunas criaturas ocupan sus propios lóbulos, sus propias orejas como mantas. Los niños nacen con el pelo blanco y se les oscurecen conforme cumplen años. Empieza tu tiempo. Okay, ¿puedo Tienes un minuto decir y medio de qué y dos mitología comodines. es? Sí, también puedes decir de qué mitología es. ¿Cuántos comodines tengo? Tienes dos comodines. Irlandesa. Eso es incorrecto, no es irlandesa. ¿Te Okay, queda un okay. comodín? Todavía tienes Uf, tiempo, tú uf, tranquilo, uf. relajado. Criaturas con orejas gigantes que le ocupan de bufandas, como Dumbo. No No, vuelan, pero ni le solo se ocupan me de ocurre bufandas. una película. Dumbo. Muy bien. Me la voy a jugar con. Con. Ah, así, japonesa. Eso es incorrecto. No es japonesa. Bueno, Tienes esta es. 30 segundos. Creo que es más para el norte de Europa, pero me lo voy a jugar con esta. No la he comentado. Babilónica. No es babilónica. Lo siento. Has perdido la oportunidad de ganar 3 puntos para tu equipo. Jen, Hannah, ¿quieren intentar ganar esa? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No, No, gracias. ninguna de las dos. Ok, No, ok. estamos bien.
Es completamente aceptable, es respetable. Muy bien. Ahora, equipo Hanayen, ¿quién quieren que siga? Chavo. Okay. Bueno, Hana no. Hana no. Lorro, porque se está durmiendo. ¿Quién sigue a Lorro? Ok, Lorro. Ah, gracias. De nuevo, tienes dato geek, deportivo, cultural y criaturas mitológicas. ¿Cuál eliges? No prometo nada, pero me aviento el geek. El geek. Ok. De geek tienes tres opciones. Universo Star Wars, universo DC o de anime en general. Uf, voy a agarrar DC. DC. Ok. Ok. Vas a tener un minuto y medio. Tres comodines. Prepárate. Yo te describo el personaje. Muy bien. ¿Cuál es el nombre del personaje que es un maniquí disfrazado de hippie y que obtuvo sus poderes cuando fue golpeado por un rayo? Empieza tu tiempo. ¿De pura casualidad también es parte de la Legión de Héroes Sustitutos? No estoy seguro, déjalo, confirmo. No es de la Legión de Miembros Sustitutos. Entonces estoy seco. ¿Todavía tienes un minuto? Es hippie maniquí. Es un maniquí disfrazado de hippie. Es correcto, que cobró vida y poderes porque le cayó un rayo. ¿Es superhéroe o supervillano? Es un superhéroe. Déjate lo confirmo, pero según yo es un superhéroe. Entonces no tengo la menor idea. Creí que era un superhéroe. No. Creo que sí es un superhéroe. Si le sirve de algo, está afiliado al sindicato de amor de el mundo de los sueños. Y tu tiempo se acaba en 5, 4, 3. Voy a decir Happy Doll por decir algo. Eso es incorrecto, no es Happy Doll. Aunque fue un buen sí, intento. Lo sé, pero tenía que decir algo. Sí, sí, sí. Hanayen, ya saben la pregunta. ¿Quieren o no quieren? No, gracias, así estoy. Hanna no quiere, yo no quiero. Ok, oh. Perfecto. Maravilloso. Lorro tampoco logró conseguir 3 puntos para su equipo. Es una lástima. Y ahora, Hanayen, no les queda otra opción más que elegir quién sigue de ustedes. ¿Quieres tú o quieres que vaya yo? Yo. Ok, Hanna, perfecto. Ya sabes, dato geek, dato cultural, dato deportivo o criaturas mitológicas. ¿Cuál de estos prefieres? Dato geek. Dato geek, ok. En el dato geek tenemos Star Wars o anime. Anime. ¿Cuál de estos dos sistemas? Anime. Ok. Ay, no. Me atrevo a decir quién y quién porque... No, tranquila, tranquila. Según yo están sencillas, pero no sé cuál elegir. Ya sé cuál elegir. Ok, vas a tener 2 comodines. Menciona que, y puedes decir cómo generalmente funciona más o menos así. No necesito que la digas tal y como la menciona. La ley básica de la alquimia en Full Metal Alchemist. Recordando viejos tiempos. ¿Qué pasa si no me he visto el anime todavía? ¿Lo puedo ya? Creo que es adivinable. Creo que es adivinable. Sí, sí, sí. Sí. A ver, ¿cómo es la pregunta? Ajá. ¿Cuál es la ley básica de la alquimia en Full Metal Alchemist? Si te sirve, también se aplica en Harry Potter. Sí. Sí. Más o menos, pero sí. Sí. Más o menos, pero sí. De hecho, se aplica en muchas cosas. Ajá. En SNK también. En la vida. En la vida. La ley básica de la alquimia, a ver. En SNK. A veces se gana, a veces se pierde. Me quedé muy no sé. Es ni la una ni la otra, tienes 30 segundos. Me llegué a atrever a decir qué anime, porque pensé, no, pues va a salir un anime que ya he visto. Pero no me lo he visto. Muy bueno, te lo recomiendo. Sí, no sé, es muy buena, es muy buena. De hecho, sí lo tengo en la lista, pero no lo he visto. Tu vela es muy buena.
Recomendable para todos. Recomendación, Caballero Sin Cosas. Sí, recomendable para todos. No sé. Lo que se te ocurra es bueno en estos momentos. No, no se me ocurre nada. Es que si te voy a hacer una tontada y no. Y... me rindo. Se te ha acabado tu tiempo. Ahora, Topaz, ¿cómo se maneja el robo de puntos en este caso? ¿Se roban 3 puntos? ¿Hay robo de puntos? ¿No hay robo de puntos? ¿Si pierden el robo de puntos, pierden 3 puntos? ¿Qué sucederá esta noche? Como ser el gran final de Trivia Mictlán, Hanna puede decidir quién roba el punto. Si su equipo lo conoce, okay, pues pueden robarlo y obtendrían 3 puntos. ¿Y él lo sabe? Puedes preguntarle a Jen si lo sabe. ¿Lo sabes? Sí. ¿Lo sabes? Sí. Ah, entonces sí. Okay. Entonces, ¿quieres que te repita la pregunta o empieza tu tiempo? No, así ya la digo. Empieza tu tiempo. Tienes que dar algo del mismo valor o equivalente a lo que estás cambiando. Es decir, por ejemplo, lo que fue en el capítulo del hermano, él intentó revivir a alguien, pero perdió a su hermano. Tiene que ser equivalente. La ley del intercambio equivalente. Eso es correcto. Y así es como obtienen 3 puntos. Muy bien, equipo. Todavía se puede empatar esto. Jen. Ya sabes. Geek, cultural, deportivo, que te encanta. Criaturas sí, mitológicas. ¿Cuál prefieres? ¿En el Geek todavía hay anime? En el Geek todavía hay anime. Me siento que me vas a preguntar de Boku no Hero. Sí, sí, notas que si respondes bien, nos van a ganar. Los empatan. No, sí, sí. Empatan. Ah, empatan. A la verga. Llegan a empate. A ver. Y entonces nos iríamos a rondas de muerte súbita, pero veremos a qué nos enfrentamos. Ok, a ver, dato geek. Vamos a ver. Dato geek, tenemos opciones Star Wars o anime. Anime, ya sabes que no sé nada de Star Wars. Ok. Ok, ¿estás lista? Vas a tener 2 comodines y la fallas, que estoy seguro de que Hanna te va a ver feo, tal vez yo también te ve feo. Ok. En el anime de My Hero Academia, ¿por qué All Might eligió a Deku? Empieza tu tiempo. Elemental, querido Watson. Sé. Esto es elemental. Yo sé, por eso sabía que iba a estar. Sí, no sabía que me iban a perder. Porque no sé qué las preguntas. Iba a ser muy sencillo, iba a ser muy sencillo. Iba a ser muy sencillo, lo siento, sí lo pensé así como, ay, pero ella sí lo ha visto. Repíteme los nombres, please. ¿Por qué All Might eligió a Deku? Sí sé quién es. Actualmente yo no he visto este anime. Ahora sí. Ahí tienes referencia a póster detrás. Sí, sí, pero no. All Might es el cabellito. Sí, 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 sé quién es. Deku cabello verde, Alma y el mamey. Deku cabello verde. Que luego se vuelve blanco. El que dice, cómetelo. Sí, 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 sé quiénes son los personajes, pero no sé la razón. ¿Ultra? De... Tengo Ultra. Una pregunta. ¿Sí? Si ella no la sabe, ¿y la puedo hacer así como yo le hice ahorita o...? ¿Topaz? Ahorita estoy jugando a ciegas, ¿Topaz? Como la alquimia lo dice, Topaz lo acredita... Luego Topaz pagaré las consecuencias. Bien, todos te veremos feo. Esas son las consecuencias para ti. No hay problema. Todavía tienes el suficiente tiempo para intentarlo. Te seguimos viendo feo. No, ese sí anime no lo he visto. Hanna, aprovecha para verla feo. Es tu momento de verla, juzgarla, así como, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Se te acabó tu tiempo. No está mal, porque es un anime. Se hizo el esfuerzo. Bueno, Jen, vamos a hacer esto todo formal. Jen, elige quién quieres que robe ese punto. Vamos, Hanna, tú puedes. Hanna, ¿quieres que te repita la pregunta? No sé, sí, porque sí. Va, voy a repetir la pregunta. Ok, en el anime My Hero Academia, ¿por qué All Might eligió a Deku? Empieza tu tiempo. Me lo vi hace como 2 meses. Tengo memoria a corto plazo, soy como Doris. Estoy entre 2. Tienes comodines, no te preocupes. Es porque Deku no tenía un poder en sí y vio que quería y tenía la capacidad de poder tener poder, o porque... Bueno, sí, eso. Ahorita le digo.
Sí que no. ¿Es dime la otra nada más para estar segura. Es porque tenía cierta relación que no, o no me acuerdo, pero era algo referente al poder de All Might. Creo que sí. No me acuerdo, la neta. Recuerda okay, la primera era correcta. La primera era correcta, sí, dio en Deku la capacidad de cargar con el poder de All Might. Se rompió los huesos muchas veces, ¿no? Pero sí, está bien. Eso se lo sé. Todos los episodios. Muy bien, así terminamos con nuestra quinta ronda y el puntaje va 4-4. Pasamos a las rondas de muerte súbita. Nada, en estas rondas van a ir una persona de cada equipo. La persona que como penales, básicamente. Si las dos la tienen bien, pasamos a las siguientes personas y así hasta que alguien la tenga bien y la otra persona la tenga mal. Si las dos la tienen mal, igual avanzamos y vamos avanzando. No hay robo de puntos. Aquí vamos de un punto en un punto porque, pues, sí. Y empezaremos con nuestra invitada de honor. Y puedes elegir con quién más vas a estar en el primer encuentro. ¿Topaz o Lorro? Es que Lorro me da miedo. Yo digo con Topaz. Con Topaz, ok, excelente. Yo no hago ¿Quieres nada, empezar tú o empieza Topaz? Es que ese es el punto, no haces nada y aún así latinas. ¿Quién quieres que empiece, Topaz o tú? Oye, no está Javi, oye. ¿Tú empiezas? Ok. Lo vamos a manejar igual. Elige de cuál quieres. Te diré más o menos por dónde van y disparo la pregunta. Entonces, ¿geek, deportivo, cultural o criaturas mitológicas? Geek. Geek, ok. Lo siento, solo nos queda una sola en geek, no, Star Wars. No. Entonces, ¿no? Ok. ¿Deportivo, cultural o criaturas mitológicas? Cultural, creo que cultural. Sí, yo sé. ¿Cultural? Sí. Ok, cultural, nos queda. ¿Capitales? ¿O lugar de nacimiento de algún personaje importante? Bueno, sí, famoso. Lugar de nacimiento. A ver qué pasa. Lugar de nacimiento. ¿Ok? Que sea lo que Dios quiera. Vas a tener un minuto y medio. Dos comodines. Menciona el lugar de nacimiento de María Félix. Empieza tu tiempo. María Félix. María Félix. Ay, no. Pero es que sí lo vi en la escuela. Tienes dos comodines, puedes intentarlo. María Félix. Ah, o sea, no recuerdo. ¿Tiene que ser la ciudad en específico o de qué? Con que me digas el estado. México. No, bueno, Latinoamérica, ¿no? ¿No? ¿Sí? O sea, sí es de México. es de México, pero el estado de México. Espera, ¿de dónde eres tú? Yo, de Sonora. El estado, tienes que decirme el estado, lo siento. Ay. Tú, para ti debería de estar sencillo. María Félix, es que lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, dijo que para mí debería estar fácil, ¿no? Yo dije eso. Sí, eso dijo. Sí. Eso dijo. Bueno. Tengo un comodín. ¿Tienes dos comodines todavía? ¿Sonora? Eso es correcto. María Félix es de Sonora, de Álamos, Sonora. Muy bien, okay. Inesperado, no sabía que eras de Sonora. También eso explica por qué tú sí lo viste en la escuela. Yo no tenía idea de que eso se enseñaba en la escuela. Yo tampoco lo vi en la escuela. Por tres. Es que yo sí lo vi en la escuela, pero eso pasó 2 años. Tiene sentido. Eso lo explica todo. ¿Topaz? De nuevo, elige tu dato. Nos vamos a arreglar con Star Wars. Con el dato geek, Star Wars. Ok. ¿Lista? Vas a tener un solo comodín. Ok. En el universo de Star Wars, ¿a partir de cuál personaje se diseñaron los clones? Empieza tu tiempo. Ah, está. Sí, sí está. Jango Fett. Eso es correcto. Sí. Los clones se diseñaron a partir de
Jango Fett. Y con esa pregunta se nos acabaron los datos, Geek. Lo siento. Lorro y Jen van a tener que... van a ver cómo la hacen. Hanna, ¿quién quieres que empiece primero con esta segunda ronda? ¿Jen o Lorro? ¿Quién confías más? O menos, no sé. Pues, creo que empiece primero Lorro. Lorro, para que Jen tenga toda la presión al final. Excelente. Lorro, sí, sí. ¿Deportivo, cultural o criaturas mitológicas? Elige. ¿En deportivos quedan descripción de deportes? Descripción de deportes y origen de país. Origen de país, ¿eh? Origen de deporte. Origen de país. ¿Y de dónde es España? España. Muy bien. Perfecto. Origen del deporte. Voy con origen de deporte. Ok. Y además queda de dónde es el equipo de fútbol, soccer. ¿Te quedas con bien, origen de deporte? Ok. Muy bien. Tienes dos comodines. Vale. Tienes minuto y medio. Vale. ¿En qué país se originó el esgrima? Empieza tu tiempo. Francia. Eso es incorrecto. No se originó en Francia. Yo también tenía esa pregunta. ¿En serio? Bueno, lo bueno es que no se puede robar. Lo bueno es que no se puede robar. Tienes que... Sí, sí, no. También la puse. Tienes mucho tiempo. ¿Dijiste tres comodines o dos? Dos comodines. Ya ocupaste uno. Y me queda uno. Alemania. No es correcto. El esgrima no se originó en Alemania. Mira. ¿Cuál? Inglaterra. Lo siento, Lorro, pero eso tampoco es correcto. Y así se te acabaron tus intentos. Ya fue. El esgrima no es... ¿Cuál es? España. El esgrima, ¿sí?, es un deporte español. ¿Verdad? Ey, sí, está creciendo. Muy bien, y Jen, eres la última. Tienes así, tienes toda la apertura para fallar, para no fallar. ¿Te queda deportivo, cultural o criaturas mitológicas? Tú eliges. Deportivo, cultural. A ver, el cultural. Ok, cultural queda. ¿Capital de país o lugar de nacimiento de personaje histórico? Soy mala en historia, así que la capital del país. Capital de país. Ok. Menciona, vas a tener tres comodines. Está hardcore la pregunta, ok, va. Menciona la capital de Lituania. Empieza tu tiempo. Lituania. Voy calentando porque parece que voy de titular otra vez. Porque va. Si Jen falla, Hanna, Topaz, van de nuevo, entonces váyanse preparando, vayan relajando músculos, listos porque queda solo deportivo, cultural y criaturas mitológicas para que lo tengan en mente. En deportivo, descripción de deporte o de qué país es el equipo de fútbol. En cultural, capital o lugar de nacimiento de personaje histórico. Y en criaturas mitológicas, nada más menciona criaturas mitológicas de cierta mitología. ¿Bien? ¿Has llegado a alguna conclusión? Me acuerdo de haberlo visto cuando me preguntaron las capitales. Ni siquiera te acuerdas de la capital de México, Jen. No, me fallas. Bueno, si hablamos del pozole. Ok, ya no diré nada más. Tú tómate tu tiempo. Todavía tienes medio minuto. Según yo, está en Europa. Creo que espero estar bien. Déjate, lo confirmo. Sí. Bueno, que voy descartando capitales. Desaparecen dos segundos en los que Jen responde, se equivoca o latina, no sé. No, pues. Sigo calentando. No es la banda. 10 segundos. Tienes 5, 4, 3, 2, 1. Lo siento, Jen, se te acabó tu tiempo y vamos a una segunda vuelta de muerte súbita. Hanna, te dejaré elegir de nuevo. ¿Quién quieres que empiece? ¿Topaz o tú? Topaz. Topaz, perfecto. Topaz, te queda deportivo, cultural o criaturas mitológicas. Vamos con deportivo. Deportivo. Te queda descripción de deporte o
¿De qué país es el equipo de fútbol? Tal. ¿De qué país? ¿De qué país? Ok. ¿Estás listo? Venga. Está buena. Vas a tener tres comodines. Uy, viene otro chispitas, dale. Viene otro chispitas, es correcto. ¿De qué país es el equipo de fútbol soccer? Venta de baños. Empieza tu tiempo. ¿Cómo? Venta de baños. ¿En serio? ¿Cómo se les ocurren los nombres a los chicos? No tengo la menor idea. Ah, no, de ese sí tengo idea, de por qué es ese nombre. Colombia. No es de Colombia. Te quedan dos comodines. Venta de baños. España. Impresionantemente, es correcto. Venta de baños es el equipo de fútbol español. Muy bien. Ana, vamos contigo, que era deportivo, cultural o criaturas mitológicas. Cultural otra vez. Cultural no. Queda capital o lugar de nacimiento de un personaje histórico. Lugar de nacimiento de una empresa. Muy bien. Ahora sí es país. Y vas a tener tres comodines. Menciona el lugar de nacimiento de Nikola Tesla. Empieza tu tiempo. ¿Es un país. Es el país, ajá, de nacimiento. Washington. No es de Estados Unidos. Ok. Es de... Solo quiero decirte. No sé. Ay, no. Tú puedes. Vamos por el punto de la... ¿Mane? No lo dijeron hace rato. No. No, era referente a otra cosa. No, era otra cosa. Ah, no, no, mencionamos una empresa que también tiene el apellido Tesla justo por inspiración en este gran científico, pero no, ahorita estábamos hablando de Nikola Tesla, científico, inventor y demás. País. Te queda país. Medio minuto. Dudo mucho que sea Tesla. Está en Europa. Si lo logras, está en Europa, ¿es correcto? Y no es de los principales de Europa, lo siento. ¿España? No es español. Europa. Francia. Es de Europa. Tampoco es de Francia. Y ahora tiene que ser la respuesta correcta o no. No es de los países principales de Europa, insisto. Hijo. Pero sí es de Europa. No, ¿Tienes 10 segundos? ¿Tú puedes? 2, 1. No sé. Lo siento, pero se te ha acabado tu tiempo. Y con eso, tenemos por fin a nuestros ganadores, que con nada más y nada menos que 6 puntos sobre 5 puntos, son Topaz y Lorro. Felicidades, chicos. Algo que tengan que decir para este final de temporada, para este episodio que estuvo fuerte. Buenas vibras al Cruz Azul. Si nosotros ganamos, ellos también. Es correcto. Hanna, Jen. Algo que tengan que decir. ¿Nada? Venganza. Jen dice venganza. Yo solo diré, abusaste, Alex, abusaste. Se hizo lo que se pudo. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias, Hanna. Muchas gracias por venir. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros seguidores en redes sociales para que te sigan? Como Hanna Bejarano. Ya mi nombre es demasiado raro. Hanna Bejarano. Ok, ¿en cuáles redes? En Instagram, TikTok. Y ya, creo. Excelente, perfecto. Nosotros somos Caballeros 5 Soles y nos pueden encontrar en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y Twitter como Caballeros 5 Soles. 5 con número. Eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias, Hanna, de nuevo, todo un placer.